94.5, la Invencible, a los Foques Radio Show, la Escuela Urbana. 17 de noviembre. Tremenda fecha esa. Coliseo de Puerto Rico, el Alfa. Salió airoso aquí del reto, República Dominicana. Claro, airoso no, por todo lo alto. Felicidades a Uri, a Urimato. Mi hermano. La cara detrás de ese éxito a nivel de... logística. Logística, organización. Creo que Eury tiene que hacer más vaina, más eventos él ya. Sí, porque demostró ahí. Pues el Pina de aquí a nivel de eventos. Demostró Eury así más masivo, ahí. Oye. Ya él salió airoso. Y él sabe los pros y la cosita allí, Así que piénsalo, Eury. Resulta que el Alfa, 17 de noviembre, está en la página del Coliseo de Puerto Rico. Las boletas están a la venta. Muy querido, muy pegado. El show de Puerto Rico, cuando viene a ver, mucho más a nivel que el de República Dominicana, porque la logística ya del Coliseo ya es algo que está más estructurado. Tú sabes, lo del Alfa fue el primer urbano que hizo un masivo a niveles técnicos. Me imagino que en Puerto Rico la vaina está más seteada. Pero creo de que hay retos que no se toman. ¿Cómo cuál? Que hay retos que tú no puedes hacerlo en el momento que tú quieres. Y se han dado algunas condiciones que entiendo que el Alfa tiene que mover esa fecha de Puerto Rico. De acuerdo. Por ejemplo, Cosculluela se mete en su pleito con Anuel, sí. Hace una tiradera exitosa, categoría Cos, da el pecado en las redes y anuncia que va para el Coliseo de Puerto Rico el 16 de noviembre, un día antes que el Alfa. El del Alfa se anunció hace tiempo, señores. Escuchen, por favor. Claro, sí, tiene. El del Alfa tiene un tiempo que se anunció. Creo que no se había realizado el día. Entonces, que se anunció. El lío con Anuel da estas condiciones de que Coscu coja esa fecha del 16. No fue que lo pensó de una manera malsana, de que vamos a hacer un lío al Alfa. No se dio así. Se dieron por las condiciones, pues, reitero, de la tiradera, de la vaina, de que le cancelan el concierto a Anuel. Y él consigue esta fecha del Coliseo. Y ya cuando anuncian ayer el lunes que están las boletas a la venta, se vendieron 5,000 tickets en 90 minutos. Ya tú sabes. ¿Cuánto? 5,000 tickets, Sandy, en 90 minutos. Entonces yo entiendo de que un concierto de Cosculluela un 16... con la atención de toda esta tiradera de Anuel, de vaina, de que Anuel no te queremos en Puerto Rico y a Cosculluela lo amamos y vamos a llenar eso ahí. Se complica ahí. Y un Alfa buscando el espacio, un Alfa buscando... tentar ya en Puerto Rico. Tentar, casarse con la gloria, por más promoción y... ¿verdad? Y toda esa vaina de que Alfa, vamos a romper. Puerto Rico ahora mismo tapa con Cosculluela. Tapa con Cosculluela la vaina. Puerto Rico tapa con Cosculluela. Porque si por un tema de que le gusta Cosculluela, segundo, y por un tema de que quieren demostrarle a Noel que él está mal. De que que Puerto Rico ya va a pipar, vamos para allá, ¿entiendes? Entonces quiero dejar claro de que es un comentario a título personal, no colectivo aquí. Pero yo entiendo yo de que el Alfa tiene que mover esa fecha del Coliseo de Puerto Rico, porque él no puede fallar. No le conviene. Ahora. No puede fallar. Sí, es bueno entender. El que es fanático y va a ir como quiere, se una. Y dos, el Alfa tuvo que llamar a Marc Anthony en Santo Domingo, entendiendo que este es un país de aborígenes, y al Alfa le fue bien, teniendo a Marc Anthony aquí un día antes. No es igual. El Alfa tiene un público grande en Puerto Rico, que hace tiempo lo quiere ver. A Cosculluela lo han visto en Puerto Rico ya, al Alfa no. Quizás esto le da un poquito de ventaja al Alfa. Es un punto a su favor. Es un punto a favor. Y el Alfa es local aquí. El Alfa es local aquí, pero el Alfa no local en Puerto Rico. Es un día antes, no un día después. Es un día antes. Y toda la atención está con esto de la guerra de Anuel. Y todo esto está con la guerra de Cosculluela. Vuelvo y reitero, en 90 minutos vendió 5,000 tickets. Alfa no lo ha vendido así. No me están entendiendo. Es una cuestión de coyuntura. Sí, pero el Alfa tampoco. Ellos pueden medir, o sea, ya, ¿qué cantidad tiene Alfa? Dos meses antes del concierto del Alfa,
aquí el Alfa no había vendido un boleto y se reventó, después no aparecía en la boleta. Alfa en Puerto Rico no tiene lo mismo doliente que República Dominicana. Buen punto también. Claro. No tiene esos dolientes que van a hacer de que encuesta, de que quién tiene que abrir el concierto del Alfa. Eso no existe. Vamos a dar un viaje para allá. Eso no existe allá, doctor Natra. Eso no existe y yo espero que él lo aprecie eso, lo que se hizo. Es lo único que tiene que medir el balance. ¿De qué él tiene vendido? Que hay que hablar del Alfa con pincelada, porque cuando tú hablas de manera profesional, cualquier crítica le hace o algo, ya tú le estás faltando el respeto. No. El Alfa no es así. Que no. No, con nosotros no se va a poner. Estos comunicadores. Buenísimo. No. Yo hasta miedo tengo de hablar de eso. Tengo hasta miedo. Y que se entienda que un consejo sano, señor. Hasta miedo tengo. En mi caso. Y una falta de respeto. En mi caso. No, en mi caso, cuando yo comento algo de él, él hasta me escribe en privado. Gracias, tiene que mover el concierto para que no se guaye, como bueno. Se guayó Mega cuando fue para la vaina esa del Coliseo. Mega se guayó allá. Se guayó. Guayao. Tiene que moverlo. Yo lo que digo que es lo el que le compró la fecha, quien sea, fulano, mira, las condiciones no están, estás viendo, de que el concierto, me metí a Cocuyo de la banda, primero, ya una cuestión coyuntural de Puerto Rico interno, de vaina de ellos. Es una vaina patriótica. Es vaina patriótica de ellos. Eso lo tiene que hacer ya el que se encarga. No, él como artista, olvídate de eso. Que él no sabe. Que no sabe. Él es un artista, no, artista. Él no sabe. Está organizando, espérate, está organizando que tiene esos números. Pregunto. No es así. ¿Cuánta gente cabe en el Coliseo? Dependiendo de la configuración, 8, 10, 12, 14 mil. Loco, Alfa lo llena, va a seguir. Yo estoy pensando que son 25 mil y te lo llena el Alfa. Oye, a este, muérete, a ver si van a ir 10 mil gente. No, al entierro. Ya eso es personal. Pero muérete. Tú ves ahí, no. Ey, muérete. Ey, yo estoy pensando que son 25 mil gente. En Puerto Rico, doctor, es diferente aquí. Lo si reviso. La venta del concierto no arranca dura, la vaina es un lío. No sé si me están entendiendo aquí. Claro que sí, pero para eso tú chequea quieres, bien, doctor, chequea bien el comportamiento de cómo los manejan los artistas de Puerto Rico, los conciertos en PR. La primera función se vendió ya en 24 horas. Wisin y Yandel, ¿cuántos coliseos tienen entre noviembre y diciembre? 8 coliseos. No, 8. Se llevan Aventura tenía 5. Ellos tienen 8 funciones, señores. Garantizado ya. Entonces, si tú no ves realmente esa coyuntura de que ya ha vendido 6 mil boletos, 7 mil, antes del concierto de Cocuyuela, mueve eso. Porque ya algo coyuntural de Puerto Rico, de que tú estás mal a Noel, queremos a este y no te queremos a ti, y una vaina interna de ellos, de Puerto Rico. Va a opacar ese concierto. Pueden haber 1000 artistas invitados, 1000 vainas. Cocuyuela, perdón, voy. Le va a meter los cañones a eso. Ahí voy de nuevo. La gente que están encargándose de organizar todo esto, ¿verdad? Ellos pueden decirte el balance. Señores, son 8000 personas. ¿Cuántos habitantes hay en Puerto Rico? Sí, pero Cocuyuela vendió 5. Ya vendió 5000 y son 8. Porque lo de Cocuyuela es patriótico. Lo de Cocuyuela es patriótico, es de maldad, Sí. Lo sí. Del Alfa es una hambre que hay en Puerto Rico por ver al Alfa. Pues si tienen esa hambre, tiene que haber más de 5000 boletas vendidas. Pero que no es lo mismo, recuérdate que no es lo mismo. Pero tanto, no es lo mismo, doctor. Cocuyuela lo anunció la semana pasada. Yo pensé que el doctor era amigo del Alfa. Para mí lo llena. Yo pensaba que tú eras amigo del Alfa. Hermano, amigo no hermano. ¿Tú has visto en las redes ese fervor del concierto del Real? Igual como pasó aquí Santiago y al final se prendió la banda. No es lo mismo, doctor, no es lo mismo. Igual como ya aquí era algo patriótico también. Que el Alfa llenara eso ahí, era patriótico. Aquí se cumplió con era él. Era de orgullo de que no nos va a crociar. Se cumplió con él. Porque fallaba ahí al otro día, todos los cobiejos no tienen convocatoria, van a seguir. Lo de ellos es lo que hay en las redes, eso no llena ni un patio. No sé si me entiendes, Sandy. No es lo mismo, doctor, no es lo mismo que Chile, no es lo mismo que Europa, no es lo mismo que Estados Unidos. Cada país tiene su formato de cómo llenar un concierto. Además, también aquí en República Dominicana, doctor, él recibió el apoyo de todo lo que tiene que ver con la música urbana, él recibió el apoyo. O sea, es muy diferente en Puerto Rico, señores. Él va a explorar allí en Puerto Rico, a ver qué pasa. Todo el mundo se hizo eco con el Alfa aquí en Santo Domingo. Yo creo que tiene que mover eso. No puede jugársela. Pospuesto. Una fecha más neutra. Vuelvo y te digo, claro. Tranquila. Lo puede posponer. Pero, así ya, por ejemplo, tiene con su álbum, con colaboraciones nuevas, la vaina. Y él se va a lo seguro. Si tiene más de la mitad vendida, que le dé para allá.
Ese es mi pensamiento. Para mí lo llena. Si tiene más de la mitad vendida, que le dé para allá. Hay una hambre de él. Lo que queda un mes y algo. Hay una hambre de él en Puerto Rico. Hay una hambre de él. Que existe una hambre de él y que sin tú buscarlo se arma una coyuntura en torno a un concierto como el de Cocuyuela, es otra historia, señor. No están entendiendo el caso. Eso cambia la película ahí ya. Cambió. Cambia la película. Estamos hablando de que él anunció su concierto hace tiempo. Claro, de una vez. Él lo anunció hace más de un mes. Ya se dio, hace más de un mes. Entonces viene este lío de la tiradera, le cancelan a Noel, le dan una fecha a Alfa un día antes. Dos urbanos, porque si la otra es de balada, si Cocuyuela es baladita o rockero, pero estamos hablando de dos artistas urbanos. Pero son 8,000 personas, Santiago. Cocuyuela habló de una segunda función hoy, después que se venda la primera. Busquen el Instagram de Cocuyuela y dio la gracia que se han vendido como 9,000 boletos, que ya se está llenando el Coliseo, y fácilmente hay una segunda función. ¿Cuándo va a ser la segunda función? ¿Qué día? Ah, él es mudo ahora. Un mes. Okay. Cuatro, cinco, seis, una semana después, me imagino yo. ¿Eh? Yo no trabajo en el Coliseo. Suponemos, una semana después. Una semana, ¿tú crees que una semana después? Claro que van a cancelar al Alfa. Vamos, pero, a ver lo que él dijo. Pero más fácil. Vamos a ver lo que él dijo. Tiene el Alfa que llena a Cocuyuela otro show más. Gracias a ustedes, se vendió, yo creo que ya casi entero en un día. Y si se abre una segunda función, ahí es que yo me cago en Sacho, me cago. La segunda función, ¿cuándo sería? La semana después, la gente dice que se va a guardar para la semana después. ¿Y qué van ahí? ¿Qué tú crees que hagan? Movió el 17. Estamos hablando que vendió en un día su concierto en un día. Y el otro es a forzar que vamos para venderlo. Mira, ojalá y el Alfa. ¿Me entiende, señores? Ojalá y el Alfa Santiago no se vaya en sentimiento y en orgullo y en ego y en vaina. Pecho abierto. Que sea inteligente y que empiece y que sopese realmente esto, la fecha. Señores, debido a unos eventos que fuera de nuestra vaina de voluntad, que se han dado, Puerto Rico está viviendo un momento ahora mismo de algo interno de ellos a nivel cultural, musical, nos movimos. No me está entendiendo. Okay, pero eso es algo que lo manejan ellos, ¿tú entiendes? El Alfa no lo maneja. Ahora bien, eso de esa persona, lo que están organizando eso, los organizadores, todo lo que tiene que ver con eso, son los que tienen que decirle los números al Alfa. Alfa, mira, nosotros teníamos un pronóstico de que aquí a esta fecha nosotros vamos a tener tantos tickets vendidos. No tenemos ni siquiera la mitad. Vamos a volarlo. Y no estamos minimizando el trabajo del super gala. Pero si el Alfa tiene, porque más reitero, de la mitad. Al igual que en RD, eso es un reto que él tiene por allá que superar. Y algo que se aplaude. Yo iba a estar ahí en primera fila. Yo sí, apoyando yo también. Normal. Ya tú no vas. Hay que ver. Hay que ver. Yo voy. Hablando de Cocuyuela, la vendió el primero. Y si pienso en la segunda función, hay una turbulencia interna de ellos. Que hay que dejar a esa gente tranquilo. Que esa etapa de ahora, de esa tiradera y ese orgullo, se supere. De internamente de ellos, de sus cosas internas, se supere. Eso sí tienen ellos. Que ellos son orgullosos, son boricua hasta el final. ¿Tú no estás viendo que vendió el Coliseo en un día? Sin Cocuyuela tener nada, que soy de que tengo 10 temas pegados ni nada de eso, sino ya una vaina coyuntural de ellos. En Puerto Rico, a diferencia de aquí, los conciertos tienen que arrancar encendida con la boleta. Si está lenta la venta de las boletas, la gente no espera a último momento. En Puerto Rico, a diferencia de aquí, que el dominicano ahora es que lo están acostumbrando a pagar una boleta. Hay que quitarse ese fanatismo, señores, y ser claro con las cosas. Y no es culpa del Alfa, fue que la coyuntura se armó para eso. Ahora, yo apuesto al Alfa. Si usted tiene más de la mitad vendida, dele para allá. O por lo menos tiene casi la mitad vendida, dele para allá. Porque tampoco le da promo a los conciertos en su Instagram, en sus redes. No, él es un poco moroso con eso, porque así pasó con el de aquí. Si no, él calentó después, fue. Sí, pero calentó una semana antes del evento, prácticamente. No. Él le dio un mes y pico largo. Pero nosotros lo anunciamos desde abril y el concierto era... ¿Cómo fue? En septiembre, fue. Entonces, él es un poco moroso con eso. Que lo mueva. Real. Piénsalo. Esto es Los Foques Radio Show. Saludos para Pablo Sáenz, Euroclass. Un solo movimiento del álbum disponible en Spotify, Apple Music. Un solo movimiento Music en YouTube. 114,000 suscriptores. Qué vainilla. Grabar. Tú eras ahora.